Hello, can you hear me? Good afternoon. Can you hear me, ladies? Can you hear me, Elizabeth and Mari? Can you hear me? Hello. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Are you right? Yes. Okay. Good afternoon, everybody. Welcome to this virtual session, to this first virtual session. It's a pleasure being here with you guys. How are you? How are you today, guys? How are you, Elizabeth? Well, Elizabeth said that she's fine. Yeah, what about you, Mary? Okay. Thank you. Thank you, thank you. No problem. And what about you, Isabel and Claudio? Where are you from? Where are you from? Okay, guys, well, we're going to start our virtual session. And just to tell you that welcome you to this Module number 7. I'm gonna be your advisor during this month, and it's gonna be a pleasure working with you guys. My name is Juan José Cerritos Negrete. I'm 38 years old. I am an English teacher, and I studied English language teaching in the Autonomous University of the State of Hidalgo. I have experience working with different levels of English in different schools, since basic education, secondary school, well, primary, secondary, high school, and university students. And I've been working in Prepa en Línea CEP for about 7 years. Yeah, well, it's a pleasure meeting you guys on this module number 7. Be welcome, everybody. And well, I am from the capital state of Hidalgo. I am from, well, it is close to Pachuca, that, right? That is something like, I'm here now, here is Mineral de la Reforma, and if I move over here, it's Pachuca, right? It's not like like a big change working in these two places, right? I'm from Pachuca, or I'm from Mineral de la Reforma. I think these places are almost the same because they are very close. Well, thank you, Aurora. Welcome to this virtual session as well. Thank you, Claudio, Isabel, Mary, and Elizabeth. Welcome, everybody, to this first virtual session. Well, and according to the plan that I have planned, we need to talk about all the things that we need to do during this module, the working way, and some other things. I'm going to share my screen for you in order to check what we're going to work with. And if you can turn your cameras on, that would be nice, right? That would be nice if you turn your cameras on, if you can do it. Yeah. Well, this is the agenda for the first virtual session, module number 7. The first part is to welcome you to this module. The second point is to talk about the working way, the way we're going to perform these activities during this week and during this module, during this month.
And point number three, the ways of communication. Then number four, activities of the first week, forums, and at the end you will have the opportunity to have some comments related to it, and some, I don't know, suggestions or something that you, or well, probably you have questions related to the activities that you have to do, right? Well, the first point already done. I have already welcomed you, and well, let's continue with the second point, which is the working way. I previously sent a message to you on the platform. I sent a message on Monday, the day before yesterday. I shared with you a message there in which you could see what the working way was, right? Or what the working way is going to be about during this month. And the first part that I want to share you is that you have to read, guys, please read very well what you have to do, yeah? Because if you don't read, you probably fail the activity or the activities, because you are not going to know what you're going to include, what tenses to include, what the structures, and so you're not going to follow the things. So I ask you in the most attentive way as well that you read the activities instructions very well, right? Remember, guys, that Mexico, our country, is not like a country of readers, but we are going to make this change. We're going to make the difference, right? Well, that's the first point I want you to know. To read very well what you have to do in the activities. The second point, and it is very important, is that you are going to, well, I ask you in the most attentive way as well to make a big effort and send your activities no later than Fridays. Yeah, no later than Fridays. Why not? Because sometimes or many times I have checked these activities that you probably have done on Sunday night, yeah? But what happened when you do your activities on Sunday night? Well, number one, you probably haven't checked the virtual video session. Number two, you haven't checked the guide. Or number three, you haven't checked all the resources that are in Prepa en Línea platform. If you haven't checked these elements, you probably fail the activity or the activities, because you're not going very familiar with these instructions or these activities that you have to. So I ask you in the most attentive way to do your activities no longer, or well, to send the activities no longer than Friday, okay? In that way, you're going to have a free weekend, yeah? Sometimes on Sunday night, the system or the platform is saturated. That's why you're not going to have enough time to send it. Or if you are having problems with the internet connection, maybe you're not going to, or the platform won't allow you to send your evidence, right? And to have the evidence over there, right? And well, that's the second point that I want you to consider. And well, related to this part in the forums, for example, you're going to participate. It is said that learning forums are not evaluated, right? But at the end of the module, you will have an extra point, an extra number, yes, because of your participations in the learning forums. So don't believe that you don't have or you mustn't participate on that forum. No. So be a very, I don't know how to say it. Be like, I have to do it. I have to participate in the forums, right? Even though it says there, it is not evaluated. Yes, it's evaluated. It has at the end of the module, it has a number, right? An extra point maybe. And maybe with that point, you will pass the module, right? According to the activities you have sent. So forums are very important.
and remember to participate every week during the week, but I will not open the forum because I cannot do it, right? I'm not in that system and I'm not going to open it, not because I don't want to, because I cannot do that. I cannot open that. I'm not able to open it, right? So participate each week on the forums. That's very important, because after a forum is closed, you will not have the opportunity to make your contributions or your participations on the other week in the forum. For example, the first forum on the second week, no. The third forum, your participations of the second week, no. Right? So that's why I ask you to participate in these forums. Okay? Well, virtual sessions are going to be held on Wednesdays and Fridays, as we probably have a meeting, and well, that's the instructions leaders, managers of Prepa Línea CEP tell us to do on Wednesdays and Fridays. Probably the time will change a little bit. Yeah, probably the time it's today at 6. Sorry, but probably next week will be at 1 in the afternoon or at 8, no? At night. But don't worry if you can attend these virtual sessions, because I'm recording the sessions, yeah? And I will upload the video to my channel on YouTube. And there you can watch it at any time you want, at any day you want. Yes, if you couldn't attend this virtual session, you can have this video later at night, and you can watch it and you can take into account many things that we talk about during the session, and you will see what could be. You have a question, and that virtual session I have answered that question, so in that way you will have the opportunity to make your notes, yes, and to watch the videos. And I ask you in the videos to make comments, to participate, yeah, on those. And these virtual video sessions will be through Zoom, through this program. That's very easy to manipulate, I think. For me, it's very easy, it's very simple. Well, it's simple, it's more than easy, yeah? It's more than easy. Well, and then, I think that's all about the things that we are going to do, the working way. And be sure that your activities are complete. Yeah, in every week of this module number 7, you will have to record an audio. Yes, the speaking part in English language is very important. Yeah, the written part, the speaking part, the reading part, and the practice of the language is going to be very important in this model. Yeah, so try to do your activities completely and correctly. Yeah, well, so now let's move on to the activities of the first week. For this, I'm going to stop sharing my screen, and I'm going to share another thing. Well, to do these first two activities, you have to download two Word documents, right? The first activity is dancing at the Moulin. Yeah, dancing at the Moulin. Imagine that you are on a trip in Paris, in France, and you visit the Orsay Museum, famous because its building is an antique train station, and because it has a big collection of artistic works of art, Impressionist and Post-Impressionist, created between 1848 and 1914. By artists such as Paul Gauguin, Paul Cézanne, or Pierre-Auguste Renoir. You stop
in one of these works of art of the famous artist Renaud, El baile del molino de la galette, or and observe that what is like, you stop in that work of art, you are watching it, and you are thinking about what's happening in that painting. Yeah, so finally you decide to share these impressions to your well, in this case to your best friend, through an audio in a WhatsApp. Yeah, and to do this activity you need to identify how you can express different actions, the use of the grammatical structure of present continuous tense. Present continuous, remember that. To read a simple text in English, edit Word documents, and to record an audio in this way, right? And to fill this activity, you need to download a document which is called, let me check here. Wait a minute. Wait a minute. It's opening. Yeah. I thought I have already opened it, but it's not. Right. I have it here. Well, I'm going to share my screen now, once again, for you in order to watch it. Okay. This is the activity that you're going to work with. Okay? This is the activity, right? Actividad integradora número uno, Dancing at the Moulin, Look at the Painting, Dance at the Mill of the Galette, by Pierre-Auguste Renaud. What's happening on the scene? That's the first question you will answer, right? ¿Qué está sucediendo en la escena? ¿Qué está sucediendo? Pues bueno, vamos a ver la obra detenidamente y vamos a escribir pues algunos enunciados o un párrafo referente a qué es lo que está sucediendo en la imagen, en la pintura. Ajá. Pues algunos están bailando, observando, jugando, platicando, bebiendo, no sé. Muchas cosas están sucediendo en ese momento. La estructura gramatical, que yo les voy a pedir de favor que me la resalten de color de su preferencia. Yo aquí la resalté en color amarillo. What's happening, ¿sale? Yo aquí la resalté en color amarillo. ¿Por qué? Bueno, porque se ve claramente, el amarillo es muy vistoso, ¿no? Entonces, para resaltar esa parte de esta primera parte, pues yo les voy a pedir que ustedes la resalten con el color de su preferencia. En este caso yo elegí el color amarillo. Y bueno, vamos a ver. Aquí en esta pintura tenemos varios circulitos A, B, C, D y E. ¿Vale? 5. Lo cual nos lleva a la primera parte. Bueno, ya la segunda, ¿verdad? Porque la primera es What's happening on the scene, ¿right? Ya me imaginé que está sucediendo. Y ya en la segunda dice answer the following questions. What's happening in the picture? ¿Qué está sucediendo en la imagen? Aquí es donde ya voy a empezar yo a trabajar. Y por ejemplo yo les puse esto. There is a party. Many people are dancing. Many people are watching. Dancing, I don't know, dancing, dance on. Many people are watching each other, maybe. There's a girl. The girl is playing. Hay una chica y ella está jugando. Hay una fiesta, hay mucha gente que está bailando. Mucha gente está mirando, etcétera, ¿no? Para esto yo les puse aquí en otro colorcito la estructura a utilizar para contestar esta primera actividad, que es el present continuous tense. Ajá, o present progressive tense, que es lo mismo. Ajá. Y le resalté aquí en color azul el sujeto. ¿Sale? En color rojo yo les resalté el verbo auxiliar, que es el verbo to be conjugado, dependiendo de mi sujeto. Si es singular, es is.
Si es primera persona I, es am, ¿sale? Y si es plural, es are, ¿sale? Ese es mi verbo auxiliar, que es el verbo to be, conjugado, ¿sale? Y luego en color amarillo les puse el verbo en gerundio, es decir, en terminación ing, ¿sale? Que me está diciendo qué está sucediendo. Hay mucha gente que está bailando, está mirando, está jugando, ¿sale? El ando, yendo es lo que vamos a ocupar en esta actividad, en esta primera parte de mi actividad, la segunda, perdón, ¿sale? Entonces, si ustedes me resaltan así como yo lo estoy resaltando aquí, no van a tener ningún problema, chicos. ¿Por qué? Porque están siguiendo la estructura gramatical como se solicita, ¿ok? Bueno, punto número, letra A, dice, what are the woman and the man doing? O sea, ¿qué está haciendo el chico y la chica? ¿Sale? No nada más me pongan qué está haciendo el chico o qué están haciendo ellos, ¿sale? En la letra A dice, en la pintura, estos chicos, ¿qué están haciendo? Bueno, dice, what are the woman and the man doing? Esa es la primera pregunta. Ya vimos que están bailando, ¿no? Y luego dice, what are they wearing? ¿Qué es lo que están vistiendo? ¿Sale? Bueno, por ejemplo, the woman is eating a delicious soup, probably, ¿sale? Obviamente no está comiendo una sopa, ¿verdad? Pero bueno, yo le puse así porque solamente es un ejemplo. The woman is eating a delicious soup. The man is sitting in a chair. Por ejemplo, yo les puse ejemplos para que vean el uso del presente continuo. And he's reading a newspaper, por ejemplo, ¿sale? No es que esté sucediendo en la imagen, no, porque si no les voy a dar yo las respuestas, ¿sale? Y así ya no se vale. Luego, what are they wearing? ¿Qué es lo que están vistiendo? Fíjense aquí algo muy importante, ¿sale? Yo le puse aquí, the woman is wearing a long, blue and beautiful dress, ¿sale? The woman is wearing, ¿sale? Pero aquí abajito yo le puse algo así. Los voy a hacer más grande para que ustedes lo vean. Dice ahí, the woman wears a long, blue and beautiful dress. Sí, este enunciado está subrayado y está tachado. ¿Por qué? Porque en este enunciado me pide que diga yo qué está vistiendo en el momento. No me está diciendo que utilice presente simple, ¿sale? Y en esta parte que yo tengo subrayada y tachada, estoy utilizando presente simple, ¿sale? Y ahorita no vamos a ver en esta parte nada de presente simple. Por lo tanto, mi enunciado correcto es, the woman is wearing a long blue and beautiful dress. Por ejemplo, ajá, no, the woman wears a long and beautiful dress, no, ¿sale? Lo mismo con el chico, the man is wearing a black suit, for example. Está vistiendo un traje color negro, ¿sale? No decimos, the man wears a black suit, no, ¿sale? Porque entonces estaría mal de acuerdo a lo que solicita la pregunta. La pregunta dice, what are they wearing? Si mi pregunta está con presente continuo, mi respuesta a fuerza debe de ir con presente continuo, ¿ok? Entonces, por eso yo les hago hincapié en esta parte para que ustedes noten que esto es lo que no debemos utilizar. Ajá. O si lo utilizan, bueno, pues no quiere decir que esté mal escrito así. Sin embargo, no es la estructura que se solicita. ¿Ok? Letra B. What's the man with the hat next to the tree doing? Next to the tree. Aquí tenemos a este caballero. ¿Qué está haciendo? Dice. Bueno, nuevamente. Man es una sola persona. Por eso utilizamos is, ¿sale? Woman es una sola persona, por eso utilizamos is, ¿sale? Luego, the man is ¿qué? Is watching, is standing up, is looking a girl, is, I don't know, is drinking a cup of wine, I don't know. Whatever you want to write over here, what you can see in the picture.
¿Sale? Lo que ustedes puedan observar en la imagen que está haciendo este caballero, pues lo anotan, ¿sale? Lo anotan y pues ya lo ponemos, ¿ok? Bueno, es importante que utilicemos la estructura gramatical, como ya se las hace saber. En color azul yo decidí el color azul, los sujetos. En color rojo los verbos auxiliares, que en este caso es el verbo to be. Y en color amarillo, mi verbo principal, que va en terminación ing. ¿Ok, chicos? Bueno, en la letra C dice: What are the girl and the woman doing? En la letra C, nuevamente nos vamos a nuestra imagen. Y aquí tenemos a la niña y a la dama. ¿Qué están haciendo? ¿Sale? Son dos preguntas. ¿Sale? Vamos a tener dos respuestas. Bueno, tres, porque dice: What do you think they are talking about? The girl is asking for permission. The girl is telling a joke, maybe. The woman is listening to her. The woman is scolding her. La está regañando, le está dando un consejo. Le está diciendo qué padre está la fiesta. La niña le está pidiendo permiso para ir a jugar a otro lado. I don't know. Whatever you imagine, it's happening with the girl and the woman, right? And what do you think they are talking about? They are talking about, I think they are talking about how the party is perfect. Yeah? And they are talking about the dancing. They are talking about the show that is performing at the moment. Yeah? The woman es una sola persona, es singular, por eso utilizamos is. The girl también es una persona, por eso utilizamos auxiliar verbo to be is. ¿Sale? Y they se está refiriendo a ambas, a la dama y a la niña, por eso estamos utilizando are en este caso. ¿Sale? Y el verbo principal, que es en terminación ing, acuérdense, ese no va a cambiar, solamente pues cambia el verbo. En el verbo, por ejemplo, el it cambia a eating, el read cambia a reading, el sit a sitting, wearing, talking, thinking, learning, playing, jumping, etcétera. ¿Sale? Todos los verbos van en ing, por eso aquí les subrayé la terminación ing, si se dan cuenta en los verbos, ¿sale? Aquí en los verbos lo podemos notar. Bueno, luego dice: What are the two women and the man doing? En la letra D. En la letra D. Las dos damas y el caballero, ¿qué están haciendo? Dice. Bueno, aquí aguas, porque dice: What are the two women? Women son dos mujeres o más. Woman es una, ¿sale? Por eso le pusimos aquí: The women are. And the man is. The man es una sola persona. And what do you think they are talking about? So they are talking about the importance of the party, the importance of being there. They are celebrating. I don't know. I don't know. Whatever you want to write over there, whatever you see. Yeah? Whatever you imagine they are talking about. Okay, guys? Well, to finish this part, what are the two men at the table doing in letter E? En la letra E están dos chicos o dos caballeros que están haciendo, dice. Aquí dice: What are the two men? Men son dos o más. Man es uno. Man es is y men es con are. ¿Sale? Entonces, pues ya tenemos aquí qué están haciendo. Bueno, pues ustedes ya lo que se imaginen que estén haciendo, de lo que estén platicando, etcétera, ustedes lo escriben aquí. ¿Sale? Y hasta aquí termina el punto número 2, que es Answer the following questions. ¿Sale? Y luego viene el punto número 3, donde dice: Write two questions that you would ask the characters. Vamos a escribir dos preguntas que a nosotros nos gustaría hacerles a los personajes. Por ejemplo, dice aquí: What's the principal doing? The principal se refiere a el, ¿cómo se llama? Al presidente,
o al director, ¿sale? De toda la fiesta, debe de haber algo, porque me imagino que es una fiesta, comunitaria o tal vez un evento masivo de, no sé, de alguna celebración allí en el pasado con los grandes empresarios, no sé, algo, ¿sale? Yo le voy a preguntar a dos personajes qué está haciendo el presidente o el director, ¿sale? Para estas preguntas podemos utilizar presente continuo, como lo hice en la primera pregunta, o presente simple, como lo hice en la segunda. Where do you live? ¿Sale? Para hacer mis preguntas es muy importante que tomemos en cuenta todo lo que tenemos aquí del lado izquierdo, ajá, que es el what, el where, el who, when, how, how many, which, or how much. Ajá. Todas esas son llamadas WH questions o question words en inglés. Ajá. Y vamos a poner ahora, fíjense bien, en los enunciados afirmativos, yo pongo the woman is eating, ¿sale? Pero en los enunciados interrogativos, yo voy a poner primero el auxiliar verbo to be, dependiendo de mi sujeto, ¿sale? Voy a hacer esto más o menos, chicos, así es. I am playing, ¿sale? O I'm playing, ¿sale? No. Sí, I am playing, ¿sale? Y luego, para hacerla en pregunta, voy a hacer así. Am I playing, ¿sale? Vamos a hacer un cambio entre el sujeto y el verbo auxiliar. Ajá, vamos a poner primero el verbo auxiliar. Y si quiero ocupar una question word, de preguntar qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, a qué hora, etcétera. Bueno, pues después de esa question word va mi auxiliar, ¿sale? No cambia de lugar. Ese auxiliar siempre va primero en las preguntas. Luego va mi sujeto y luego mi verbo principal, que en este caso, como es presente continuo, yo lo puse en ing y en color amarillo. Y luego, hasta el final, el signo de interrogación. El signo de interrogación siempre va a ir hasta el último del enunciado. No lleva dos signos de interrogación como en español. Solamente lleva uno. Ajá, así es que hay que tomarlo bien en cuenta. ¿Sale? Si queremos hacer nuestro enunciado en presente simple, nuestros auxiliares van a ser do y does. ¿Sale? Do para primera persona, para segunda persona singular y para plurales. ¿Sale? Does para terceras personas. He, she, and it. ¿Sale? Por ejemplo, aquí dice, where do you live? Y el verbo va en su forma simple, en su forma base. Live, play, sing, dance, jump, etc. ¿Sale? Para esta actividad, chicos, yo sí les pediría de favor que indaguen un poquito más en lo que es nuestra plataforma de prepa en línea, ya que en esa plataforma podemos podemos notar que tenemos muchos recursos. Ajá. Por ejemplo, dice aquí present simple versus present continuous. ¿Qué más? Practice exercise, WH questions, for example. Ajá. Present continuous and past continuous también. Es importante que en nuestros recursos podamos indagar un poquito más ¿para qué? Pues para que nuestra actividad esté correcta y completa. ¿Sale? 5 minutos, ok. Luego dice, record a voice message where you describe what happens in the painting to send to your friend as an audio file on WhatsApp. You can start by saying, hi, guess what? I'm watching a fantastic painting named Dance the Mill of Degalet. There are many people there. In the picture, I can see this, I can see that. Many people are dancing. The girl and the woman are wearing. The man is wearing, is looking, etc. ¿Sale? Aquí vamos a explayarnos un poquito para grabar nuestro audio y decir y describir qué está sucediendo en la imagen. ¿Qué está sucediendo? Así como nos lo pregunta,
en esta parte. What's happening in the picture? ¿Sale? Eso es lo que vamos a grabar en el punto número 4. Y pegamos aquí nuestro URL, nuestro link que nos da nuestro programa que tenemos para grabar. O si lo subimos a la nube y nos manda un link, también es válido. Pero, por ejemplo, si algunos de ustedes no en su dispositivo tal vez no puedan grabar, bueno, pues yo les tengo una sugerencia también, y es la siguiente. A ver, permítanme. En internet, en Google, van a buscar este programita que se llama Bucaroo. Sí, lo han utilizado, tal vez en el módulo pasado, que fue el 6. Bucaroo Online Voice Recorder. Es la primera opción que nos da para que nosotros podamos grabar un audio. Un audio de voz. Una nota de voz. Aquí nada más le doy clic en este microfonito y wow, está grabando. Aquí lleva el tiempo. Y cuando terminemos, pues lo paramos aquí en el botoncito que de stop, que es color rojo, o lo podemos pausar y luego continuar, ¿sale? Inmediatamente que le demos parar, nos manda un link, aquí donde dice guardar y compartir, lo guardamos y aquí está nuestro link. Lo podemos copiar con control C o bien lo podemos copiar de aquí, sale en esta parte, dice copiar, copiado al portapapeles. Aquí dice copiado al portapapeles y aquí nos llega este mensajito, bueno, nos manda el link y aquí lo pegamos y listo, ya tenemos nuestro link de audio. Sale, chicos, ese es un punto importante por si algunos no tienen bocina en su dispositivo, van al internet y simplemente graban, ¿ok? Bueno, chicos, se nos va a acabar el tiempo de la sesión. Sin embargo, como todavía no hemos acabado, los voy a sacar ahorita de la sesión, pero se vuelven a conectar con la misma Meeting ID y con el mismo password. Aquí los espero otra vez, ¿sale? Ahorita para contestar la pregunta de Elizabeth Ramírez, ¿sale? La voy a copiar y ahorita la vamos a pegar. Dice, solo se graba la primera parte de arriba y las demás respuestas ya no. Bueno, pues, dice que qué está sucediendo y la actividad habla de qué están haciendo los caracteres, los personajes. Entonces, yo creo que sí va un poco de arriba y un poco de abajo, porque lo más fácil sería, hay una fiesta y hay mucha gente disfrutando. Y eso no es... digamos que el minuto 30 que se pide por lo menos de grabación. Entonces yo creo que vamos a incluir lo de arriba y lo de abajo, porque abajo nos dice qué está pasando con esta niña, qué está pasando con los que están ahí alrededor de la fiesta, que si es una fiesta, es un programa, no sé, ¿sale? Entonces pues creo que vamos a darle un poquito más de información, no solamente que hay una fiesta y listo, ¿sale? De preferencia, sí, Beatriz, sujetos, verbos y auxiliares, ahorita los voy a sacar de la sesión, volvemos a regresar, aquí voy a estar, chicos, esperándolos otra vez para que ingresen, ¿ok? No se me desconecten ya al 100%, regresan por favor, chicos. Ok, chicos, ya me escuchan otra vez, muy bien, thank you. Vamos a seguir con nuestra sesión, vamos a ir admitiendo a todos los que vayan ingresando aquí a la sala para que podamos atender a todos, ok.
Bueno, pues siguiendo con sus preguntas, sí es importante que resaltemos lo que son los sujetos, los verbos. Para mí es muy importante y para ustedes yo creo que también, chicos, porque estamos aprendiendo, estamos en un proceso de aprendizaje y podemos identificar esas partes y ustedes se van a dar cuenta después por qué. Todo esto tiene un objetivo, ¿sale? No nada más porque los quiero hacer trabajar de más. Ok, ya sé que en la actividad no dice que subrayen los verbos, los sujetos, los complementos, los verbos principales y todo eso. Sin embargo, es muy importante para mí poder identificar que ustedes están haciendo su trabajo en esa parte donde están. Ok, dice Scar. Y para la actividad integradora número 2, usted también nos va a poner otras actividades extras a las que vienen en las indicaciones. No les voy a poner ninguna actividad extra, Scar. Lo único que le estoy poniendo extra y le estoy solicitando no es a fuerza. Solamente les dije que a mí me gustaría que ustedes sí resaltaran con otro color diferente cuáles son los sujetos, cuáles son los verbos auxiliares, los complementos. Ajá, para que ustedes puedan identificar la estructura gramatical que están utilizando. Yo no les voy a poner otras actividades extras. Yo les he mandado un link a YouTube para que miren algún video, ajá, que son muy usuales, los videos en YouTube para aprender el idioma inglés. Por ejemplo, les mandé uno en pasado continuo, ajá, para hacer preguntas, porque ese es lo que vamos a hacer en la segunda actividad. Ajá, también les mandé un archivo en PDF. No necesariamente lo tienen que contestar, solamente es para que vean qué estructura gramatical estamos utilizando, si es presente continuo, si es presente simple, si es pasado continuo o pasado simple, ¿sale? Entonces, no les voy a poner más trabajo del que ya tienen, porque ya sé que en la plataforma tenemos que contestar lo que es lo que son los cuestionarios socioemocionales, la actividad socioemocional, la actividad formativa 1, la 2 y las actividades integradoras y el foro y aparte de checar los recursos y la guía. Entonces, no les voy a poner actividad extra, por así decirlo. Ajá, solamente pues irnos guiando de las instrucciones que vienen en cada una de las actividades. ¿Ok? Bueno, no sé si hasta aquí haya alguna otra pregunta referente a la actividad integradora número 1. Pueden habilitar su micrófono, me pueden decir yes or not, yes I have a question, no I don't have any question, or something. Yes, Aurora. Hola, hola. Referente al audio, si se pasa de 1:30, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pues estaría mal su actividad. Eso es lo que pasaría. Tiene que ser 1:30. O 1:29 o 1:28. ¿Ok? Okay. Pero bueno. Gracias. Bueno. Qué bueno que me comenta esto a Aurora. Es una muy buena pregunta. Y bueno, por ser solamente esta primera semana de inicio, ¿sale? No nos vamos a poner tan exigentes en el tiempo de los audios. Se pide 1:30. Ajá. Pero yo les voy a dar chance de que se pasen del 1:30, tal vez 2 o hasta 2:15, ¿sale? Porque ya sé que no somos expertos en el idioma. Sin embargo, para las siguientes semanas vamos a ir mejorando ese tiempo. ¿Y cómo lo vamos a ir mejorando? Yo les voy a dar otro tip. ¿Para qué? Para que pronuncien mejor y cuando pronunciamos mejor se nos va a hacer menos tiempo. Miren, les voy a compartir otra vez mi pantallita. Y aquí lo tengo. Miren, yo les sugiero, ajá, ya ustedes ahora sí que lo toman o lo dejan, ¿sale? Muchos de ustedes han utilizado esto que es el Google Translator, ¿sale? Pero yo no quiero que ustedes utilicen este Google Translator para traducir su actividad, no. Lo que yo quiero que hagan con este programa
que es muy, ¿cómo les diré? Es muy, muy bueno. Yo lo que quiero que hagan es lo siguiente, miren, por ejemplo. No quiero que traduzcan de español a inglés ni de inglés a español. Yo lo que quiero es que escuchen aquí. ¿Sí se escucha? Creo que no se escucha, ¿verdad? A ver, vamos a ciencias. Ok. ¿Aquí ya me escuchan? ¿Sí me escuchan, chicos? Say yes, say no. Chicos. Ya no lo escuchamos a usted. ¿A mí me escuchan ahorita? Ok, ahora sí ya me escuchan. Ya se Ya, escucha. ok. Bueno, en este programa, en este traductor de Google, yo les voy a pedir que hagan lo siguiente, miren, escuchen. Que escuchen cómo se pronuncia una frase o cómo se pronuncia una sola palabra. Ajá. Eso es lo que quiero que hagan con este traductor. Por ejemplo, between, ¿sale? Porque ya sé que no somos expertos y muchas veces no sabemos cómo se pronuncian las palabras, pero este programa es muy bueno para notar o identificar cómo se pronuncia alguna palabra en inglés o alguna frase. Between the church and the cinema, por ejemplo. Listen. Church and the cinema. ¿Ya vieron? ¿Cuánto se tardó en decirlo? Un segundo, ¿no? Y es una frase de una, dos, tres, cuatro, cinco palabras. ¡Wow! Seis palabras. ¿Vale? Entonces, eso igual yo también les pido que ustedes mejoren o vayan mejorando conforme vamos avanzando las semanas, ya que es muy importante, chicos. ¿Vale? En esta ocasión no vamos a penalizarlos porque hagan más tiempo del permitido, del requerido, que es 1 minuto con 30 segundos. Sin embargo, en las siguientes semanas pues vamos a ir notando esa diferencia. Y ojo chicos, que también es muy importante que sí incluyan el link de su audio. Si no tienen el link de su audio, pues su actividad va a bajar de calificación muchísimo. Si no tienen sus actividades completas, pues igual van a bajar. Si no es, ocupan las estructuras gramaticales que yo les sugiero que utilicen, o que más bien, que la actividad quiere que ustedes utilicen, pues va a bajar su calificación. Por eso estamos en las sesiones, para que ustedes pregunten, para que vean qué estructura estamos utilizando y qué es lo que yo les estoy solicitando que ustedes realicen. ¿Ok, chicos? Bueno, pues. Así es, Beatriz. Así es. Podemos decir más de lo que está escrito. Sí, claro. Ajá. Ok, chicos. Bueno, ahora vamos con nuestra actividad integradora número 2. ¿Sale? Que se llama Meanwhile. Y esa palabra se llama, o quiere decir, mientras tanto. Imaginen que es de noche y están viendo televisión y de repente escuchan que tocan a la puerta. Cuando abren, ven que son dos policías, lo cual les sorprende. Ellos les informan que unos delincuentes entraron a robar a casa de su vecino Sin entre las 6 y las 8 p.m. y que van a comenzar la investigación. Por ello, les piden que respondan a algunas preguntas que los ayudarán con el caso, a resolver el caso en este sentido. Después del breve interrogatorio, los policías les comentan que van a continuar la investigación y solicitan que por favor permanezcan en su domicilio durante la noche. A la mañana siguiente, cuando sacan a pasear a su perro, se encuentran a otro vecino con quien inician una conversación acerca de lo que ocurrió. ¿Qué le preguntarían a su vecino? Bueno, el propósito de esta actividad es compartir y solicitar información en inglés de forma oral y escrita sobre uno o más eventos que ocurrieron
simultáneamente en el pasado. Y si ocurrieron simultáneamente en el pasado, estamos hablando del past continuous, pasado continuo. En la primera actividad, que fue Dancing at the Mowling, estuvimos utilizando presente continuo, ¿sale? En esta actividad vamos a utilizar pasado continuo. No va a cambiar mucho, ahorita les voy a decir qué es lo que va a cambiar. Ajá. Para ello voy a necesitar pues la estructura gramatical del pasado continuo. Esa estructura gramatical yo les mandé un link el día de ayer, me parece, ajá, a YouTube, en la cual yo creo que ya lo revisaron, ya vieron cómo se forman las preguntas, cómo se forman las negaciones y las afirmaciones en pasado continuo. Bueno, espero que sí, ¿sale? Para eso pues vamos a trabajar con este archivo de Word que se llama Meanwhile. Vamos a compartir esta actividad, este documento de Word. Aquí está, ¿sale? Actividad integradora número 2, Meanwhile. Answer the following questions. The thief occurred between 6 p.m. and 8 p.m. What were you doing when the thieves were stealing your neighbor's house? Mention three consecutive activities. Three consecutive activities in the past. Tres actividades consecutivas en el pasado. Pasado continuo, porque la estructura gramatical que aquí estoy resaltando es pasado continuo. ¿Cuál es el presente? Ahorita se los voy a poner aquí en el chat. Present continuous es así, con verbo to be. Present continuous es igual a am o is o are, ¿sale? Y el past continuous sería was para singulares y were para plurales, segunda persona you, ¿sale? Bueno, were doing. Lo único que va a cambiar aquí es el auxiliar, que es el verbo to be. No lo voy a poner en presente, sino en pasado. Was y were. Y el verbo, como se dan cuenta, sigue siendo en su forma, en forma de gerundio con ing. ¿Sale? Doing. What were you doing when thieves were stealing your neighbor's house? ¿Qué estaban haciendo? Dice. Vamos a utilizar estos adverbios. First, after, that, and then. Primero, luego y después. First, I was playing video games with my children. After that, I was cooking dinner. And then, I was eating dinner with my children. ¿Sale? Ojo, chicos, aquí lo que pongo en ¿cómo se llama? Subrayado y tachado. ¿Sale? Algunas actividades que me han enviado en otros módulos. En esta actividad específicamente, hay muchos alumnos que fallan. ¿Por qué? Primero, porque no revisan la guía, porque no revisan los recursos, y segundo, porque no revisan la sesión virtual, ¿sale? El video de la sesión virtual, o no atienden la sesión virtual. Ajá. Bueno, si no pueden atender la sesión virtual, pueden ver el video en el link que les mando más noche, más tarde, en mi canal de YouTube, que es la misma que estamos ahorita, la que estamos grabando. Y bueno, pues bueno, como estamos hablando en pasado continuo, no debe de haber ninguno de estos, que es pasado simple, ¿sale? No quiere decir que esté mal, sin embargo, la estructura gramatical que se pide es pasado continuo. Y aquí yo lo resalté en color rosa, el sujeto, luego el verbo to be en pasado, que es was, en color amarillo, y el verbo principal con terminación ing en color rojo, y el complemento lo subrayo. ¿Sale? I was playing video games with my children, I was cooking dinner, and I was eating dinner with my children. ¿Sale? De esa forma yo estoy utilizando lo que es un pasado continuo. Además, estoy utilizando, o la actividad requiere también que ustedes utilicen adverbios de tiempo. Por ejemplo, first, after that, and then. ¿Sale? De esa forma mi actividad en la primera parte va a estar completa. Pero si me ponen, first I was playing video games with my children, after that, I cooked, and then I ate. No. No, porque dice que son actividades simultáneas en pasado. ¿Sale? Actividades simultáneas quiere decir pasado continuo. ¿Ok? Bueno.
Siguiente parte de mi actividad dice: What were you doing from 5 p.m. to 9 p.m. today? Mention three consecutive activities. Use first, that, first, after that, and then. Otra vez. ¿Qué estaban haciendo ustedes entre las 5 y las 9 de la noche el día de hoy? Primero, I was, after that, después, I was, y luego, I was. ¿Sale? Aquí ya no le puse yo un complemento, un verbo más un complemento, porque si no les voy a dar pues más opciones. Con esta parte, con esta primera parte, ustedes se van a ir guiando. ¿Sale? Se van a ir guiando, así como de, bueno, ustedes tal vez tengan una lista de verbos, tengan un diccionario en su celular descargado, o tengan un diccionario de papel, un Larousse, un Thesaurus, no, el que ustedes tengan a la mano para poder utilizar pues las palabras que ustedes quieran escribir, ¿sale? Pero esta es mi base. I was o she was, en este caso estamos hablando de nosotros, entonces por lo tanto va a ser puro I, primera persona, ¿sale? Was eating, was cooking, was playing, was drinking, was working, was traveling, was jumping, was walking around, etc. ¿Ok? Tres actividades consecutivas. Primero, luego y después. ¿Sale? Luego dice, who do you live with? What were you doing? Were they doing before, during and after the fifth? Mention three persons, in this case people. Vamos a cambiarla aquí porque es people. And two activities of each one. ¿Qué quiere decir? Dice aquí, ¿con quién viven ustedes? ¿Sale? Bueno, tal vez vivan ustedes, su hijo y su esposo o su esposa. Tres. Ajá. Pero ahí dice, menciona tres personas que viven con ustedes. Ya sé que a lo mejor no viven tres personas, que viven dos, o que viven solitos, o que viven cinco. Vamos a mencionar tres. Si no tenemos a alguien más viviendo, bueno, vamos a inventar a esa otra persona. ¿Sale? Solamente para cumplir el requisito de la actividad. La actividad pide que sean tres personas y que de esas tres personas ustedes escriban tres actividades consecutivas, ajá, que estaban haciendo durante el robo. Por ejemplo, si tengo tres personas y dos actividades de cada una, entonces 2, 4, 6, 6 enunciados. Pero dice ahí que utilicemos los adverbios before, during and after the thief. Entonces ya no serían 3, ya no serían 6, sino serían 9. ¿Sale? Por ejemplo, miren. En la primera persona que es my wife, la segunda es my daughter y la tercera es my cousin. Mi esposa, mi hija y mi primo. Por ejemplo, ¿sale? Dice aquí, my wife, before the thief she was cleaning the house. During the thief she was watching TV. And after the thief, she was resting on the sofa. ¿Ya vieron? Tres actividades consecutivas que ella estaba haciendo cuando ocurrió el robo. ¿Sale? Y utilicé, lo resalté en color azul fuerte y en color blanco las letras, los adverbios de tiempo. Los sujetos los resalté de color rosa. Y bueno, los verbos auxiliares, que en este caso el verbo to be, en color amarillo, y los verbos principales en color azul, en terminación ing, ¿sale? Esa es una persona. Entonces las otras dos personas igual van a ser tres actividades consecutivas, ajá, lo mismo, bueno, no lo mismo que hizo la primera, sino similar a esto van a escribir su lo que ustedes dijeron que estuvieron haciendo esas personas cuando ocurrió el robo. ¿Ok, chicos? Luego, dice acá, en la parte número 2, dice, write three questions that you would like to ask your neighbor. Ya ven que se encontraron a su vecino y pues ya le van a preguntar, ¿sale? Por ejemplo, dice aquí, was o where, como es pasado continuo, el was y where van primero, luego el sujeto, luego un verbo en terminación ing,
Y no se les olvide que en inglés solamente tenemos un signo de interrogación y este va al final del enunciado. Si tenemos question word, como en las anteriores que yo les comentaba, perdón, en la actividad pasada, era what, when, where, which, how many, how much, etc. Esas van al principio del enunciado. Por eso yo lo puse aquí en color como que es café o algo así, verde militar, algo así. Ajá. Y WH question más auxiliar was o were, más un sujeto, más verbo en terminación ing, más el signo de interrogación al final. Por ejemplo, what were you doing? Y el signo de interrogación. Y listo, chicos. Ya tienen su primera pregunta en pasado continuo. Ahora bien, si mi pregunta quiero hacerla en pasado simple, también la podemos hacer. Arriba, en la primera parte, es puro pasado continuo, ¿ok? En estas preguntas, en la primera parte, en donde dice el número 1, answer the following questions. Pero en la segunda parte, que dice write three questions, ahí podemos utilizar pasado continuo o pasado simple. Y el pasado simple, yo utilizo un sujeto, un verbo auxiliar que es did para todos los sujetos. Ajá, ahí sí ya no importa si es singular o plural, si es tercera persona, si es primera, si es segunda, ¿sale? Para todos utilizo did, ¿ok? Más el sujeto, más el verbo en su forma base, ¿sale? El verbo en su forma base. Por ejemplo, did you notice about the thief? Did you notice? Notice es el verbo principal en este caso, darse cuenta. Ajá. Y si le pongo did, ya dice, te diste cuenta, ¿sale? When, cuando te diste cuenta acerca del robo, por ejemplo. ¿Sale, chicos? Ya está ahí. Ya tengo mi estructura gramatical para hacer preguntas en pasado simple y la estructura gramatical para hacer preguntas en pasado continuo. ¿Listo, chicos? Pues ya nada más nos restaría aquí grabar nuestras preguntas que les hicieron los policías y las preguntas que ustedes le hicieron a su vecino. O sea, toda la actividad. Toda la actividad, porque ustedes le dijeron al policía y el policía les preguntó, y ustedes les preguntaron, les dijeron todas las respuestas y les preguntaron con quién viven y qué estaban haciendo, y ustedes encontraron a su vecino y le preguntaron tres preguntas, valga la redundancia. Todo lo vamos a grabar y lo vamos a pegar. Bueno, vamos a grabar nuestro audio y vamos a pegar el link en esta parte de aquí. Para ello, igual tenemos 1 minuto 30 segundos, pero nuevamente no nos vamos a poner tan exigentes en esta primera semana. Pueden hacer un poquito más de uno y medio, pueden ser 2, 2:15, 2 y medio tal vez. Ajá. Sin embargo, conforme vayamos avanzando durante este módulo, quiero que hagan menos tiempo. Sí, Beatriz, sí se van a leer las preguntas y las respuestas. Preguntas y respuestas, Elizabeth, por favor. Ok. Vientos, vientos, vientos. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta referente a estas dos actividades, a esta última que hemos de la que hemos hablado, chicos? Claudio, Elizabeth, Beatriz, Isabel, Aurora. Sí, Isabel. ¿Le escuchamos, Isabel? No, no le escuchamos. O bueno, yo no le escucho. Beatriz pregunta si no subrayamos sujetos y verbos va a afectar nuestra calificación. No, no, Beatriz, no les va a afectar. Ajá. Solamente yo les sugiero que lo hagan, ¿sale? It's up to you, como se dice, para que no se escuche tan feo en español. Si gustan resaltar eso que yo les propuse, adelante. Estaría perfecto, estaría excelente. Si no, y si entendieron la estructura gramatical, de todos modos, yo voy a revisar las actividades, obviamente, y les voy a mandar su retroalimentación a cada uno. Ok, Beatriz, no se preocupe por eso. Isabel, sí, la escuchamos. Buenas tardes, asesor. ¿Sí me oyes? Claro, ya la escuchamos. Ah, perdón.
Le decía que en la actividad donde dice que le hagamos la pregunta al vecino, yo leí que decía que es a otro vecino, no al vecino que entraron a robar a su casa. ¿O si es al vecino que le entraron a robar a su casa? Ah, no es al vecino que entraron a robar a su casa, porque dice ahí, que a la mañana siguiente cuando sacan a pasear a su perrito se encuentran a otro vecino con quien inician una conversación. Solamente que aquí yo les puse un ejemplo, ¿sale? No quiere decir que así tal cual lo van a hacer. Solamente fue un ejemplo para ver la estructura del pasado continuo y del pasado simple, Isabel, Okay, ¿ok? muchas gracias. Perfecto. Claudio Ramírez dice que le ha quedado entendida las actividades y las recomendaciones. Muchas gracias, Claudio. Beatriz, ok, muy bien, perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Ok, bueno, vamos ahora a la última parte de lo que son las actividades de esta semana y la última parte es acerca de el Learning Forum. El Learning Forum, recuerden, como les dije al principio, este foro o todos los Learning Forums de las 4 semanas no se evalúan. Sin embargo, tiene una ponderación sí al final de su calificación. ¿Sale? Entonces, de mi parte, yo les sugiero que participen durante la semana, que hagan sus aportaciones, las que sean necesarias. Ajá. Porque sí se les asigna una calificación de los foros. Así como también se les va a asignar una calificación a las asistencias de las sesiones virtuales. Ajá, ya vienen en el portafolio de evidencias esas calificaciones, si lo hacen constantemente y o bien si no atienden las sesiones virtuales los días que solicitamos, pero las ven en los videos, en los links que yo les voy a compartir después de las sesiones, obviamente después terminando esta sesión, yo les comparto en 1 o 2 horas el link del video de todo lo que estuvimos hablando en esta hora y cachito. Y bueno, ustedes si no tuvieron la oportunidad de atenderla, ustedes pueden entrar cuantas veces quieran, el día que ustedes quieran, a la hora que ustedes gusten, ajá, a ver esta sesión virtual y con todas las ventajas ustedes tienen todo el tiempo para poder realizar sus actividades de forma correcta, ajá. Los foros son muy importantes. En este caso, en este foro vamos a hablar acerca de el propósito de las actividades de esta semana consiste en que ustedes pueden expresar y solicitar información sobre las actividades o situaciones en el momento en el que están ocurriendo y acerca de situaciones que ocurrieron en el pasado. Vamos a compartir en nuestra comunidad de prepa en línea SEP lo que están haciendo para aumentar sus conocimientos y habilidades del idioma inglés, para lograr sus propósitos y metas personales, escolares, laborales y mejorar algún aspecto de su vida. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer en esta semana. Y bueno, también vamos a compartir lo que estaban haciendo antes de ingresar a Prepa en línea SEP, lo que aprendían y cómo ha cambiado su vida en este último año. Es lo que vamos a compartir en el foro, chicos. Hasta el momento tengo 9 participaciones de varios de sus compañeros, lo cual es bueno. No es muy bueno, es bueno, ¿sale? Pero vamos a seguir participando. Vamos a participar en esta semana que termina hasta el día domingo. Después de haber cerrado el foro el día domingo, ya no va a haber oportunidad de que ustedes puedan participar en el foro de la semana 1 y así sucesivamente, ¿sale? No hay chance de que ustedes puedan solicitar una extensión de tiempo porque aparte yo no puedo habilitar, ¿sale? Los foros. Ok, bueno, sí, Claudio, lo escuchamos. Hola, buenas tardes, asesor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Disculpe, tengo una duda. Por ejemplo, hay veces en las cuales no puedo asistir directamente a ver la sesión en vivo, pero ya ve que se asigna una calificación al ver sus foros. Y es mi duda si después de cuando usted lo comparte en YouTube, ¿cómo podría yo saber de que usted me ha, o de que ya vi su sesión y para poder obtener una Una calificación calificación. Ok. de que vi el foro? Sí, claro. Gracias.
Ajá, usted puede hacer algún comentario en el video, ya ve que en YouTube usted puede hacer comentarios en los videos, puede ponerlo. Pues no le entendí a la sesión, me puede volver a explicar, por ejemplo. O le pone un like ahí y le pone muy buena explicación, ya me quedó claro, o ya resolví mi duda que tenía. O también me puede compartir usted alguna pregunta en el mensajero de Prepa en Línea SEP. Ahí yo todos los días entro a la plataforma, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Dependiendo si hay poco o mucho trabajo, yo estoy al pendiente de todos los foros, de las actividades, del mensajero. Entonces ahí en el mensajero también usted me puede decir, ¿sabe qué, asesor? Pues ya vi la sesión virtual, ya me quedó claro, no tengo ninguna duda, por ejemplo. Ajá, para que de esa forma yo pueda ir cada semana anotando y tomando en cuenta sus participaciones de las sesiones virtuales. Ok, muchas gracias, profesor. Claro. Le agradezco. Sí, chicos, pues recuerden que tenemos otra sesión virtual el día viernes. Si para ustedes ya no es necesario asistir, no se preocupen. Ustedes pueden visualizar la sesión virtual después, en otro momento. Vamos a tratar alguna pregunta que haya surgido de aquí al viernes en el mensajero, algún comentario que ustedes puedan o quieran hacer, el día viernes lo comentamos, lo tratamos, y básicamente pues los pocos que entraron hoy tal vez no se conecten el viernes, pero puede haber otros que el viernes van a hacer sus actividades, y pues vamos a retomar nuevamente de lo que se trató la reunión del día de hoy. Ajá, así como si hay algún aviso importante que darles, o pues alguna situación extraordinaria que hubiera por ahí, ¿sale? Pero bueno, es básicamente, pues es todo, chicos. Agradezco mucho su tiempo, sus participaciones. Espero que haya quedado claro para hacer sus actividades. Espero que no sea la primera vez que nos veamos. Y me da mucho gusto tenerlos en este módulo número 7 durante este mes. Créanme que pues espero que aprendan un poquito del mundo diferente que es el aprender o de estar aprendiendo otro idioma. Es muy bonito, chicos. Yo los invito a que no nada más quede aquí, sino que ustedes indaguen un poquito más en el idioma. Muchísimas gracias por su tiempo y les reitero mi agradecimiento. Su servidor, su asesor virtual, Juan José Cerritos Negrete, les mando un fuerte abrazo, un gran saludo desde la bella capital del estado de Hidalgo. Gracias, que tengan bonita noche. Bye bye, take care of yourselves. Thank you so much. Thank you, Aurora. You too. Bye, chicos. Nos vemos luego. Bye bye.